Hello, good morning. Good morning, Miss. Hay también good morning de parte del Kai. Con Hello, todo. Kai. ¿Cómo dice? Con todo eso, Cayo. Es que están aquí cerca. Ni siquiera son los míos, son los del vecino. Pero bueno. Yo pensé que tenía. No, 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 I have. Pero estos no son, estos son los, por eso es que se ven tan fuerte, porque son del vecino. Soy el otro Ah. lado. Y los de acá están allá. Entonces. Pero ya se van a juntar. Nada más es que uno empieza a hacer bulla y todos los demás empiezan a hacer bulla. That's how it works. Una serenata de la mañana. God. Yes. That's how it is. Well, si paso asistencia va a ser el primero en decir I'm here, present. What is your group? Yeah, here it is. Okay, guys, you know, say I'm present or I'm here. And sería muy importante que encendieran su cámara si pudiesen. It will be perfect. Thank you, Wendy. And the other ones. And remember full names. Okay. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. I'm here. Good morning. Gerardo, good morning. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Okay. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. Present, Miss. Excelente. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. José Roberto Gómez. Present. Ok. Linda Caterina Acuña Ramos. Present. ¿Por qué tan animada, linda? Lourdes Janet Rivas. Lourdes Janet no está. Okay. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. William Alexander Cruz Romero. Okay, excellent. So, welcome guys, welcome to another class. This is the class number 10, if I'm not mistaken. Yes, this is the class number 10. Así que, easy. Ya solo tenemos half of the course. 10 more classes and that's it. So, patiently. I'm gonna go with the presentation I have for today. So, today is video conference number 10, review of unit 2 and practice. And the date we have is Friday, September 17th. Remember that TH, 17th. Friday, September 17th. 2021. I repeat, Friday, September 17th, 2021, or you can say 2021. Okay, guys, this is a question for you and says, what are some of your obligations at your workplace? At least write three obligations that you have to do in your workplace. So for example, I have to remember that I have to and I need to that we were practicing yesterday. Puedes expresar obligación con esas dos cositas que estábamos haciendo ayer. I have to and I need to. So for example, in my case, it could be, I have to plan my classes. As an example, I need
to, I need to cold roll every day. I have to teach English, obviously. Si no, ¿qué hago? Have to teach English. So these are three of my obligations in my workplace. Y ahora, sus obligaciones, what are three of your obligations? Okay, write them and send them to the chat. All together, no las envíen una por una. All together, send them to the chat. Three of your obligations. Sí se entendió la actividad, ¿verdad? Yes. Yes, miss. Perfect. Yes, miss. Thank you. Remember something important. Miren cómo hice yo mis ejemplos. Después del need or del have, va la palabra to para darle acción al siguiente verbo. I have to teach. I need to. No se me les olvide el to. Y una vez más, recuerden, capital, always the letter I. Okay. Let's do the two. I need to, I have to. I need to sell, sería en ese. No, I need to, no, I need sales. I need to sell. I need to clean the sales floor. I need to send emails. Guys, ustedes tienen metas de trabajo. O sea, metas de ventas. Para quienes venden. Correcto. Uh-huh. Entonces, ese podría ser un ejemplo también. Como I need to achieve some goals. Entonces, se le llaman metrics ustedes.
Solo dos personas están mandando sus ejemplos. Now one more. Three. Remember to send them to Inglés Corporativo. So I'm the only one. They can see it. Will I have to make good metrics? Can be another one. Empezó buenas métricas. I have to prepare the. To meet my goals every month. I have to keep my work area clean. I have to ask the clients if they need anything I need. ¿Qué? No entiendo este ejemplo. So, I have to fire the client and invite him back. A ver, ya le entendí lo que me quiere decir en español, pero en inglés tiene otro sentido. Usted me quiere decir que tiene que decirle adiós al cliente, ¿ok? Y decirle que vuelva pronto. Pero aquí en inglés me ha dicho que tiene que despedir al cliente, como estás despedido, y luego decirle que vuelva. ¿Ok? Eso no. Diríamos, I have to, I don't know, greet the client. Pero fire, así como el verbo tal que está ahí, fire significa despedir de ya no quiero que vuelva a venir, o sea, ya no quiero que trabaje aquí. Y no creo que tengan que hacer eso. Mejor diga, I have to say goodbye to the client and invite him back. Guys, ustedes supieran las cosas que yo he leído en inglés. Esto no es nada. Es una buena. I have to prepare the party for my mother. I have to be aware of the personnel presentation of my team. I have to keep my work area. O sea, que eso que leyó estaba decente. ¿El qué? Eso que ha leído estaba decente, le digo. Y ya. Ha leído otras veces. Yeah. But, like, yeah. Me ha pasado que por decir una cosa me dicen otra. Por ejemplo, vaya. La palabra de página, sheets. Y también la palabra de playa, beach, me dicen otra cosa. Y otra que me ha pasado es, eso me pasó con unos estudiantes ya hace, no hace mucho, hace como dos o tres meses, I don't remember. Pero yo les dije que hicieran oraciones basadas en las fotos que veían. Entonces sí tenían que usar las preposiciones de lugar, up, under, next to, so, todas las preposiciones del lugar. Entonces había un niño con unos globos. Ok. Entonces, okay. Y tenían que decir que el niño estaba abajo de los globos. Entonces, esta persona. Permítame. Entonces, esta persona, en lugar de escribir globos o de buscar globos en la traducción de la palabra, buscó vejigas. Entonces me dijo, el niño está abajo de las vejigas. Claro, como nosotros le decimos a eso en Spanish, right? Vejigas. Pero la cosa es que, thank you.
Pero la cosa es que vejigas son el órgano como tal, vejigas. Entonces me dijo que el niño estaba abajo de las vejigas, pero del cuerpo, de los órganos del cuerpo. ¿Me comprenden? Como la vejiga. Entonces se imaginan un montón de vejigas sangrientas abajo del niño. Yo solo me imaginé como... Porque globos se dice balloons, guys. Balloons. Y vejiga se dice bladder. Pero literalmente la vejiga que tengo aquí adentro de mi cuerpo, bladder. Me pone bladder y yo... Yo siempre recomiendo que utilicen traductores como lengua y word reference. Porque es cuando usted le pone, como se dice una palabra en inglés, le da opciones donde la gente tradujo esa palabra antes en diferentes contextos. Para que usted sepa si está poniendo el adecuado o no. Así que word reference, aquí se lo voy a mandar. ¿Y por qué está fregado meter la pata? Sí. Word reference, that's one. And another one, it will be lengua. Like that. So those ones can help you. Okay, enough for the activity, and we're gonna go to the next activity. In this next activity, you're going to tell your classmates what are your obligations in your workplace. And remember, we're using need to and have to. So I need to clean my workspace. I have to reach the metrics, cumplir las métricas. I have to, I have to handle the money. Tengo que ir con el dinero. So many examples that you can use. Okay, guys. So we're gonna go with the breakout rooms a little bit. Let me see. I think. Bah, bah, bah. Okay, let's go.
fijar que anda medio sueño. Ajá. Vaya, decimos las tuyas, pues, mano. Ya vino la teacher. Ya nos puso quieta la teacher, espérate. Vaya, pero es que vaya, todavía estoy, tengo uno, pero estoy preparando otro. Es que son necesidades y... Son las obligaciones también. Obligaciones, perdón. Bueno, aprovechando que está la teacher. Tengo una palabra, Miss, como para decir limpieza. No sé si con cleaning o clean line. Pero, ¿en qué contexto? Bueno, yo le leo la oración. I need to check the cleanliness of the store. Tiene que revisar la limpieza de la tienda. Correcto. Yeah, I need to check the cleaning of the store. The store. Yeah. Okay. Pero cleaning con ING. Yeah, correct. No, okay. Cleaning. Mm-hmm. Okay, thanks. Mm-hmm. But, decí una, vamos a preparar, solo una voy a preparar ahorita. I had to be, ¿cómo se pronuncia esta palabra, Miss? Ya fue. Oh, la escucho. Que le preguntaba cómo se pronuncia esta palabra. Aware. I have to be aware of the personal presentation mm-hmm. of my team. Yeah. Ah, okay. I need to take out the trash. The trash. Ya ve, de la nada salió una oración. Me salió una. Se recuerda de otra. Es una obligación darle de comer a mis niñas, a mi canina y a la otra gato. Es obligación. Una me muerde si no le doy comida. Usted comprende, bueno. ¿Quién lo muerde a uno si no se apura a darle comida? Sí. Vaya, ahí puedes sacar el otro ejemplo. ¿Qué me le pasó, Linda? Me sacó la plataforma. My goodness. Estaba con Robert. Con Robert, ajá, diciendo estaba la oración. Ya van a decir que se salió a propósito, van a decir. No. Bye, vamos. Bye. Uh-huh.
Ya vino la teacher. Vino la teacher, vino la teacher. Quiero ir, pues. I have to meet. Vamos a ver. Las mías eran I need to say. I need to clean the floor. Y I need to send a email. Pero esas son necesidades. Sí, esas son mis necesidades. Ah, necesidades. Sí. Tengo que escribirle a los clientes. Tienen que escribirle a los clientes. Sí. Guay. Porque como ahí en el outlet se maneja producto, producto bien barato, entonces tenemos que estarle mandando fotos, precios. Ok. Para que se animen a llegar. Interesting. Sí. Se me cae un alfiler y lo escucho. Y lo escuché. Miss, una pregunta. Uh-huh. Para papelería, ¿cómo se dice? Bueno, pero lo quiero ocupar en la oración como yo preparo la papelería. Papelería como documentos y eso. Ah, correcto. Paperwork. Sí, mire. Paperwork. Aquí. Ah, okay. Paperwork, like that. Entonces podría ser I have to prepare the paperwork. Prepare, sin la E al final, prepare. Okay. I have to prepare the paperwork to send, ¿no? To send, yeah. Está bien. Yes, that's correct. Okay. Hello. Se me cae un alfiler a Janet y lo escucho yo. Hola. Hello. Hello, teacher. Se ha quedado solita ahorita. Hi, Mir. Ah, ok. Yo creo que es como que se le va la señal a usted. Wendy, creo que era porque iba a trabajar. Jorge, creo que estábamos ahorita viendo lo de las oraciones. Okay. Okay, so guys, you did your obligations. Remember that you need to use have to or need to. Necesitamos ese tú porque usualmente cuando tenemos dos verbos juntos, el primero la tiene la acción por el sujeto, pero el segundo necesita una acción. Entonces se le agrega el tú para darle acción al segundo verbo. Okay. Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Está bien. Excellent. Okay, guys, now let's do this. So we have some words here.
and we need to place them in the correct order. So for example, usually at Sally goes 10 to o'clock bed. ¿Qué necesitamos siempre primero en una oración? ¿Qué es la primera cosa que necesita una oración? Sujeto. 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 ¿Y cuál será el sujeto de esta oración? Sally. Uh-huh. Sally. Like that. Oops, 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 oops. Sally. Sally. And then, si tenemos un adverbio o un verbo, ¿qué necesitamos primero? Usually. Usually, el adverb frequency. Entonces tenemos usually. And then. Tú. Tú. ¿Adverbio o verbo necesitamos después? ¿Qué necesitaremos después? ¿Sale? Adverbia. No, el adverbio ya está, que es usually. Verbo. Verbo, correct. So, Sally, usually, ¿cuál es el verb? Dos. Goes. Goes, perdón. Goes, excellent. Now we need a compliment. Sally usually goes. Y ahora sí, ¿qué será para que tenga sentido? So obviously we have already. At o'clock. At o'clock, pero ¿dónde va? ¿Para dónde va? Mire. So Sally usually goes. Ajá. La acción, to. ¿Cómo? To. To bed. To bed. To bed. ¿Y qué es? ¿Qué es bed? Cama. Uh-huh. Entonces se va como a dormir. Sally usually goes to bed. Y ahora sí, para expresar el tiempo, decimos. At 10 o'clock. At 10 o'clock. O'clock. Correct. Like that. Now let's go with the number two. What is the subject? Encontramos el sujeto primero. He. 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 Yes, he. Luego el adverbio de frecuencia. It. Adverbio de frecuencia. Ah, de frecuencia. Y. ¿Dijo la compañera? Sometimes. 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 Recuerden que vamos. Sujeto. Adverbio de frecuencia, verbo. No. He sometimes. Y ahora necesitamos el verbo. It. It's correct. He sometimes eats. Okay. He sometimes eats. ¿Qué dice ahí que come? Yogurt. 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 For, yogurt for breakfast. Así como yogurt. Yogurt. Yogurt, and then luego me dijo, for? For breakfast. For breakfast. Breakfast. Desayuno saludable. Mm-hmm. Let's go with the number three. What is the subject? Mary. 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 Doesn't. Mary doesn't. Mary doesn't. Oh my goodness, no sé esta la apostrofe. Mary doesn't. ¿Y luego? Watch. ¿Y adverbio de frecuencia? Often. Often. Doesn't often. Ahora sí el verb. Watch. Watch. Porque watch es la vara. Watch. Ajá, ¿qué ve? Watch TV in the morning. TV in the morning.
Wait a minute. In the morning, like this, let's do it. So Mary doesn't often watch TV in the morning. No, it's correct. Let's go with number four. Four, what is the subject? July. In this case, no, July. No, es que July si fuera el mes, pero creo que es nombre. Ah, July. Mm-hmm. July, what? Never. Ajá. Uh-huh. El verb. Go. Pero espérenme, ¿por qué dice aquí? Julie never goes. No, nos hemos equivocado. Hay otro sujeto. Sí, eso estaba viendo. Mm-hmm. ¿Cuál sería el sujeto entonces? You. Y ahora sí sería eso, el otro, obviamente. Pero you, aquí obviamente va siempre never. You never. Y ahora el verb. Go. You never go. ¿Dónde? Park. To the park. Ah, to the park. To the park. ¿Cuándo? In July. In July. Like that. Okay. So let's do the number five. El adverbio. Always. Miren, tenemos una negación. I don't. Ahora sí. Always. Always. Ajá. Play gay computer. Play games. Computer. I don't always play computer games, sería en este caso entonces. Ah, computer. Porque no hay otro complemento, ajá. Computer games. Si no fuera computer games in the computer, pero no existe un in the, entonces ponemos I don't always play computer games, juegos de computadora. Ok, I help you out with five, y ahora ustedes me van a ayudar con las otras five. Así que tomen captura. Ready? Ready. Okay, so let me see. Mm-hmm. Solo creo que Wendy está busy. Okay. Entonces creo que no podría participar. De lo contrario, ahí estamos. Lourdes, Janet, Jorge. Janet. Janet, Jorge, les sigo el invite.
como que una cita. Hey, pero para que, para que las hagan together. Es que las 7 era Kevin. Kevin, sometimes. Hey. Hey. To the bus car. Yeah. Yeah. Pero a ver, ¿cómo les quedó la 7? Repítanme. Ay. Kevin. Kevin, sometime. La cosa es, sometime. To the bus school. Ah, no, miren. Kevin sometimes takes que agarre el bus, y para decir él en inglés decimos. ¿Cómo? Él, para decir él. He. No, he sometimes takes the. La T-H-E. 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 D. El bus. D. Bus. Kevin sometimes takes the bus. ¿Para dónde? Escuela. To school. Entonces cambia el to, sería to school. Bien, Kevin sometimes takes the bus to school. Correcto. Yes, vamos. Kevin sometimes to take. Primero necesito Kevin sometimes y luego el verbo, ¿cuál sería? Kevin sometimes take. Take. Kevin sometimes takes. ¿El qué toma? The bus. The bus. Kevin sometimes takes the bus. ¿Para dónde? To school. Correcto. To school. To school, okay. Entonces, Kevin sometimes takes the bus to school. Okay, the bus. The bus. Teníamos una duda con la seis, Miss. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, la había, bueno, yo la había arreglado. Es que tenía, bueno, nos confundimos con el das. Uh-huh. Vaya, el primero necesitamos el sujeto, ¿qué es? Uh-huh. Sí. ¿El adverbio? Often. ¿El verbo? Pero, often. Homeborn. El verbo. Often. Das. Das. She often does. Das often. ¿Y qué es lo que hace? Homework. Entonces, after she often school. Does homework after school. Correct. Okay. No estamos tan perdidos entonces. Sí, bueno, la 8 entonces.
No, porque son ellos. Son ellos. Ellos no toman café. Ellos usualmente no toman café. Teacher. His, ¿qué es his? Él. His es el posesivo de él. ¿Dónde? Ajá, él. Sí. Entonces, ahí sería his dad. Uh-huh. Puede ser, no, pero a ver. No, puede ser my dad. Tres sujetos. No, como tres sujetos. Porque his es un sujeto. No, his es un posesivo. Y my es un posesivo. Mi papá, mi. Mi papá. Entonces no es sujeto, my. No, pero puedes complementar un sujeto. Estoy diciendo que pero es si mi tenemos, papá. Si tenemos dad y tenemos his. His es el posesivo de él. Es posesivo de su. Ok. My dad. Vaya, hagamos la oración. My dad. ¿Cuál es el verbo de frecuencia? Always. ¿Y el verbo? El verbo sería brushes. Brushes, ok. Entonces, brushes. Mi papá siempre se cepilla. ¿El qué? Los dientes. Los dientes. ¿Los dientes o sus dientes? Los dientes. Oh, o sea, el his es para especificar entonces, sus dientes. Es his, es para especificar que estamos hablando que son los dientes de él. O sea que es como tercera persona. No, es posesivo. Es posesivo, como decir tú. Pero para identificar que son los dientes de él. Correcto, sus dientes, sus. Ese sus es his, es sus. No es sujeto. De entrada habla de su papá y está hablando de las cosas de él. Correcto. My dad, por eso se complementa el sujeto con my dad, mi papá. My dad, ¿no? Over brushing his teeth. Estamos hablando que por qué es que hablan así los ingleses. ¿Cómo hablan? ¿Cómo? Así como demasiadas palabras. Alguna cosita sencilla. Porque las palabras no se pronuncian como se escriben, más que todo. No, porque imagínense, no, muchas palabras. Pronunciándolo dirían. Están muchas palabras para una oración. Ah, va. Pero en español, ¿cómo diríamos eso? Mi papá siempre se cepilla los dientes. Cepillate los dientes. Mi papá se cepilla los dientes. Mi papá se cepilla los dientes. Mi padre se cepilla. ¿El qué? Los dientes. Los dientes. Casi es lo mismo, no, nada más que lo que no podemos omitir, no, lo que no podemos omitir es el sujeto, como en español, que a veces sí se puede omitir el sujeto. Sin decir que mi papá o sin decir yo. También las acciones del tú, el do, son cosas que están como de más, creo. Las acciones del tú. Y del do. Y del do. Uh-huh. ¿Cuáles, por ejemplo? Vamos a ver. Esa de Kevin sometimes takes the bus to school. ¿Cómo el español? ¿Cómo se traduce? Ajá. ¿Cómo se traduce en español? Solo Kevin a veces toma el bus. Toma el bus para la escuela. Para la escuela. De hecho, en español tenemos más palabras porque decimos para la escuela y en inglés solo dicen to school. Miren, yo enseño inglés y español. Yo también enseño español porque doy tutorías. Y, ¿el español de España o el latino? No, sí, español normal, latino. Y yo no puedo hablar español de España. Uy, ese es bien complicado. Pero, por experiencia les puedo decir... No, es bien complicado el de España. Yo no les puedo explicar el vocabulario, lo mismo que hago aquí. Es que yo hablo inglés americano, no hablo inglés de Inglaterra, ¿verdad? Ajá, el British. British, ajá. Entonces, yo les puedo decir por experiencia que es muchísimo más complicado aprender español que inglés. Muchísimo más. O sea, yo a veces ni yo entiendo cómo explicar las cosas. ¿Por qué?
En español así como se escribe, si se lee, y en inglés no. Ajá, lectura. Pero para ustedes, porque las vocales para ustedes suenan así, pero para la gente de Estados Unidos las vocales suenan diferente. Entonces para ellos sí tiene sentido decirlo como ellos lo dicen. Ahora, pero por ejemplo, en español, a ver, ya le voy a explicar, pero le voy a mandar al grupo principal porque necesito pasar así. Ya la distraje. Okay, guys, so let's go with the attendance. Y luego les voy a explicar lo que quedé pendiente de decirles, porque el español es difícil. Okay, Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Cristian. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Abelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. Present, Miss. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Okay. Linda Catherine Acuña Ramos. I'm here. Okay. Lourdes Yanet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. Excelente. And William Alexander Cruz Romero. Okay. Teacher, uh-huh. Yo fui al baño, por eso no le pedí. Ok, Cristian, ok. It's ok. Bien, guys. Bárbara Alonso. Hey. Bien. Guys, les estaba explicando ahí en los breaker rooms donde me preguntaron, me decían que el inglés es muy complicado, que por qué esto y lo otro, ¿verdad? La verdad, el inglés es muchísimo más fácil de aprender que el español, por muchísimas razones. A ver, para empezar, ustedes, bueno, yo enseño español, les decía, y enseño inglés. Inglés la mayor parte del tiempo, y ya siento que es bien fácil como irse entendiendo. El español me cuesta, y todavía hasta me cuesta saber cómo enseñarlo, muchísimo. Porque en español nos complicamos para todo en la vida. Entonces, ustedes den gracias que nacieron hablando, bueno, que crecieron hablando español. Por ejemplo, esta palabrita, miren. ¿Qué significa esa palabra? El. Miren, significa él, significa la. De. Significan, ajá, los, significan las. ¿Ven? ¿Cuántas palabras en español por aprendernos? Cuatro. ¿Cuántas en inglés? Uno. Ajá. Pero ese no es el problema de todo. El problema es que aquí yo estoy hablando de
masculino, femenino, masculinos, femeninos. Y en inglés no existe eso. Entonces viene una persona y me dice, ¿y por qué la mesa es mujer? Si para ellos es the table. ¿Y para nosotros? La mesa. La mesa. ¿Y qué, cómo sabemos qué género tiene una mesa? ¿A quién se le ocurrió ponerle género a una mesa? Luego vamos con la otra. Ahí entramos en un problema. Vaya, miren esta facilísima. Vaya. ¿Qué es esto? El agua. No, wow. No, no. ¿Cómo? El agua. Ajá. Pero espérense. Entonces me están diciendo que el agua es un masculino. Pero ¿por qué entonces cuando yo digo esto, ya no son los aguas, sino que son? Las aguas. Ajá, y entonces ¿por qué en singular es femenino, es masculino y en plural es femenino? Puro femenino. Somos ¿por qué? ¿Por el qué? Feminismo. El feminismo. ¿Quién? Pero ¿quién dijo, quién decidió ponerle transgénero. Género? ¿Quién decidió ponerle género a esto? Pues sí, tenemos razón lo que dice la compañera. Transgénero, el agua. El agua y las aguas. Ajá. Okay, ¿por qué cambia de género? ¿Verdad? Entonces, está raro. Está feminista. Raro. Nos metamos en aguas que no queremos. Después tenemos verbos. Tenemos verbos, you guys. Y tenemos I study. ¿Qué es esto? Yo estudio. Vaya. ¿Y qué es esto? Ella estudia. Y luego aquí, they study. Ups, me faltó el they. They study. We study. I don't know. Okay. You study. Pero es que you, el he va a ser el mismo de este, ¿verdad? Va. Miren, ¿cuántas veces cambió el verbo en presente? ¿Cómo así? Vaya, ¿en presente? Una vez. Ah. Yo estudié study y todos los demás, con todos los demás pronombres se escribe study siempre, ¿verdad? Solo con tercera persona cambia. Ahora, en español es yo estudio. Una forma de verbo. Ella estudia. Ellos estudian. Ajá. ¿Y en qué momento vamos a saber identificar por qué cambia ese verbo? Uno que crece hablándolo es fácil. Pero aquí nosotros... ¿El verbo sería? Estudiamos. Vuelve a cambiar el verbo. Ahora, Tú estudias. ¿Se fijan cuántas veces cambió el verbo? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Por bellísimo. Cada pronombre, 5 veces. ¿Cómo decido yo cómo cambia ese verbo? ¿Por qué lleva una N? ¿Por qué se lleva? Dice así. Y aquí solo study. Y simplemente nos cuesta aprendernos. Esto nos cuesta, ¿verdad? Aprendernos. ¿Por qué se agrega una S? Eso nos cuesta aprender. Ahora, no tenía nada que hacer el que hizo eso. Peor aún, guys. Sí, cabal. Peor aún. Para el futuro. El futuro en español. Oh, my God. Y en inglés es tan fácil que solamente puedo decir I will. Study. Y el verbo fácil. Luego. Yo estudiaré. He will study. Lo mismo. They will study. Y miren, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Y en español vamos ahí. Yo estudiaré. Y lleva tilde. Ella estudiará. Ellos Estudiarán. ¿Cuántas veces cambió el verbo y dónde van las tildes? Aquí donde voy a ubicar la tilde y cuántas veces cambió el verbo. En cada tiempo y por cada pronombre cambia el verbo. ¿Ahora se dan cuenta lo fácil que es el inglés? Son ahora grandes los gringos para hablar. ¿Verdad? Y cuando fui al break, me dice, ¿por qué usan tantas palabras para hablar, teacher? Me dicen, y yo,
El español es a más, guys. O sea que el salvadoreño es el que habla más palabras. Vale, espérenme cortado. Esta. Espérenme es que esta realmente... todavía peor. Todavía peor esto. Y le dicen, teacher de joy. El español varía de país a país. No, eso le iba a mencionar, eso le iba a mencionar que varía según la zona y todo eso. ¿Saben qué es lo peor? Enseñar cómo pronunciar o cómo se dice pajilla. Eso es lo peor para enseñar en español. En inglés solo existe una palabra para eso. Se llama straw. ¿Okay? Pero pajilla solo le decimos aquí y en Honduras. Hay unos que el popote creo que le dicen. Popote en México. Ah, porque en otra edad popote le dicen. Popote en México, solo en México. ¿En España? Pajita. ¿Cómo le dicen? Pajita. Dispensador de líquido. Pues, así le dicen. En todos los países, no, en todos los países cambia. Cambia. Sí. Guacal. Guacal solo es aquí. ¿Cómo le dicen ustedes a un guacal? En San Miguel, guacal le dicen a una paella. No. A un plato. No, en San Miguel, aquí, si nos vamos al país. Así le llaman. Bueno, guacal. Sí, dentro del mismo país cambia, cambia, cambia muchísimo. Por ejemplo, solo ahí estamos para mal. Ustedes, ¿qué es una paella? Literalmente, ¿qué es una paella para ustedes? Un plato. Para mí, es un platito donde va la taza encima. De café, para, ajá. Vaya, de café. Un platito chiquito. Aquí en Oriente, una paila no es un plato pequeño. Es un guacalón. Es un guacal enorme. La paila es el nivel más grande de guacales. Entonces, supongamos que yo voy a San Salvador y me dicen, tráete una paila que te voy a dar pastel. Voy a llegar ahí con mi paila, que es genial, ¿verdad? Me van a dar un gran poco de Ajá, entonces estamos hablando que el español en el mismo país cambia tanto de significado. De país a país cambia un montón de significado. Y el inglés solo existe, el British y el de, a ver, los acentos sí son fuertes, porque está el de Estados Unidos, el de Canadá, el de Australia, el de British, pero solo son acentos, pero las cosas usualmente se llaman igual. El de los pero indios. ¿Y en español? Y cuando le preguntan ratito, ¿qué dice? ¿Que se espere un ratito? Ajá. A little bit. Yo diría a little bit, pero a little bit es un poquito. Estamos jodidos, ma. Puedes decir a while también. Por ejemplo, yo vivía ahí en Estados Unidos, viví con personas de España, Colombia, Argentina, México y Chile. A veces teníamos que decir la palabra en inglés para saber a qué nos referíamos. Porque ninguna sabía de qué estaba hablando la otra. Así, o sea, y decíamos, por ejemplo, yo una vez les dije que me pasaran un guacal. Y se me quedan viendo todas con una cara de ¿qué? Y yo, algo para sacar agua de la pila. Y dije pila y se me quedan viendo, ¿qué? Y yo, vale, con duda. Un recipiente. Diría jocote en inglés. Yo digo que no, eso es una fruta propia, creo yo, jocote. Es que una vez vino, yo me recuerdo, de que estaba aquí un chamaco, un gringo. Y cuando me sonaban el jocote, le daba risa. Porque se mencionaba rara la palabra, seguro, jocote. Pero yo para me el estaba viendo así como... Que se apaga el raro. Que te da risa. Y en inglés no se dice jocote. No, es que ese creo que es un nombre propio. Por ejemplo, mango es mango también. Porque son frutas caribeñas, entonces se llaman así. Pero esa fruta en otro lado tiene otro nombre. No. Sí. O no existe, ¿no? Piña sí tiene un nombre diferente, no, sandía también. Sí, watermelon, pineapple. Sí, melón también. Pero las demás son como nombres propios. También el nombre. Pero imagínense lo que les estoy diciendo. ¿Cómo el español cambia de un lado a otro? Por ejemplo, Chucho para nosotros, ¿qué es? Perro. Seco. Un perro, ajá. Un perro. Pero light. Y
Y les dice Chucho también a los ganchitos. A los ganchitos también. A los ganchitos. Pero Chucho en México. Ah, para ropa, es cierto. Ajá. ¿Y Chucho en México? No, no sé. Chucho lo ocupan para Jesús. Un, como para un hombre, ajá. A los Jesús les dicen Chucho. A los les dicen Chucho, es cierto. Chus, chusitos, chus. Chus. Ahora, ese es uno. Y luego está, miren. Nosotros tenemos palabras que se repiten para cosas así raras. Por ejemplo, ¿qué es un sobre? Donde uno guarda. Para guardar la carta. ¿Qué significa? Ajá. Como verbo sobre. Verbo sobre. Encima de algo. Encima de algo. Ah. Pero ¿y qué tal si yo estoy hablando sobre algo? ¿Cómo dirían ustedes? Y ahí va. Alcanzame el sobre que está sobre la mesa, que es sobre el cumpleaños. Va a tener que decir un montón de veces. No. En inglés es diferente. En inglés es completamente diferente. En inglés sería, give me the envelope that is on top of the table about. Entonces, ahí tiene diferentes palabras, no se confunde. Y en español, las personas que hablan inglés se dirían como, ¿qué? Alcanzame el sobre... Que está sobre la mesa. ¿Qué es sobre el cumpleaños? Sobre el cumpleaños. Ay, no. ¿Ven? ¿Qué es más difícil? Spanish or English? English. Ya nos está motivando más, Miss. Tiene razón. Spanish is difficult. Y yo lo enseño, guys. Y cuando lo tengo que enseñar me quedo como... ¿Y qué le digo? ¿Cómo se dice guacal? Al final no termino de contar. Recipient. Como recipiente. Así lo dirían en otros países. Un recipiente. Y bien simple, ¿verdad? De llamarle recipiente. Qué feo. No tiene vida como el guacal. El guacal se llama bonito. Pero ¿saben de dónde proviene la palabra guacal? Ay, de los salvadoreños. No, del náhuatl. Náhuatl. Ajá. Nosotros tenemos todavía muchas palabras que provienen del náhuatl. Un guacalito. Un guacal, exactly. Guacal de morro, el atol, tamal. Todas esas palabras así que decimos son palabras que provienen del náhuatl. ¿Y alberca? Piscina. Para nosotros piscina, alberca y es pool en inglés. Pool. Pero solo los mexicanos dicen alberca. Alberca, sí, pero también en España creo que le llaman alberca. Alberca. Yes, I don't know, pero hay un montón de palabras que son super complicated in Spanish, que al final, por eso les digo, nosotros terminábamos diciendo la palabra en inglés. No nos entendíamos. Y como les dije, conviví con una persona de Chile a saber qué hablan. Los de Chile a saber qué hablan, Chile, honestamente. No, complicado. A saber los americanos son raros. Complicada la wea. Pero miren, rarísimo. Pero los hindúes hablan más raro todavía, los de la India. Escuchar hablando inglés a un hindú, una vez vino aquí una Gran Vía y no le entendíamos ni para adelante ni para atrás. Es peor escuchar a un chino. Ellos hablan, ajá, pero los chinos yo siento que a veces lo hablan súper bien. Se les entiende un poco más. Pero ¿el, es que, hindú el no... español o el inglés? El inglés. El inglés. Depende, porque si lo hablan despacio, sí, pero cuando lo hablan rápido, porque a mí me tocó ir a comprar comida china a un restaurante chino y me quedé como, deme eso, no le entendí, solo deme eso, le dije, ¿qué me da? No he escuchado a Kerin de Metro Sur, no le entendiera. ¿Y eso que habla español? ¿A quién? Qué malo, todo se burla del compañero. Y después queda grabado en YouTube, se estaban burlando de vos, mira, aquí quedó grabado. Ay, no. Bueno, pero yes, Spanish is very, very difficult, and English is easy, so para que se motiven ahí. Bueno, vamos a hacer un par de preguntitas para volver a la clase. Miren, how often. ¿Con qué frecuencia? Recordamos que esto significa how often. Y luego vamos a ir a preguntar cada una de estas y me van a decir ustedes con qué frecuencia lo hacen. For example, la primera dice, how often do you do your homework? ¿Con qué frecuencia qué?
Ahora sí ya todos sean silencios, pero antes. Tu tarea. Sí, su tarea. Entonces, ¿qué, cómo lo contestarían ustedes? ¿Cada cuánto? I usually do my homework. Hasta ahorita no lo he hecho, pero. Y ya está, al final de la clase envío reporte. Va, ya está grabado. How often do you talk to your friends? ¿Con qué frecuencia hablan con sus amigos? Always. Always, right? Always. Más ahora con el teléfono. I always talk to my friends. Okay. Y la siguiente se la van a ir a preguntar a ustedes. Y la van a contestar con adverbios de frecuencia. Así como hemos contestado. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Yes, miss. Me tuve que apagar el micrófono y el compañero porque si no se le iba a escuchar toda la plática. Bueno, solo que póngala de regreso, miss, porque no le hicimos captura. Ah. Please. Captúrenla, pues. Ahí está. Me avisan. Thank you, miss. Yeah. Excelente. Thank you, miss. Let's do it.
I'll be my family. With my family. My family. Yo, pero ocasionales de vez en cuando. Llegó la teacher. Buzos. Se cayó la migra. How often do you clean your room? ¿Con qué frecuencia limpias tu habitación? Room, como con U. Room. Con U. Room. How often do you clean your room? Always. Always. Ojo chuco. Pero digan toda la oración. I always clean my room. No lo sé, Rick. Me parece. Ya está haciendo el almuerzo, está ahorita chile ya. I always clean. Oiga. No creo que pueda cocinar algo. Hasta en clase le puedo dar yo. Ay, como que sonando, te está bien. I always clean my room. Exhibito. Este no puede cocinar, bo. Yo sé quién le hace la comida. ¿Quién hace? Clean. Va, entonces clean quedaría. Una... Repasémosla. Uh-huh. Vaya, empecemos desde la 1. Ajá. Vaya. No, desde la que la hicimos nosotros, va. Yeah, how often do you play football? I always play football. Okay. Vaya la otra. How often do you play computer games? Always play video. I never play computer games. Okay. How often do you eat with your family? Sometimes. Eat with my family. Yo le dije, I occasionality. Pero mire. Pero mire, ya vino la ticha, ya no lo voy a decir hasta que se vaya la ticha. Estamos hablando de lo del tú. De nuestros horarios, ajá. Ah, no, del tú. Estamos hablando de nuestros horarios, del tú. Ajá. Del tú a tú. Y para mentir se ponen de acuerdo. Del tú a tú. Yo oí que estaban hablando de dinero. ¿Dónde hago fila? No, estamos hablando de nuestros horarios, son bien diferentes. Sí, es que los cajeros de allá de la Gran Vía salen más noche. Ajá. Pero entran más tarde. Pero eso solo soy yo. No, va que no entra más todos tarde. Todos los días. Va que no entra más entra tarde. A las 12. Ah, a las 12, pues, la semana pasada. No, un día entré a la 1. Ah, pues sí entra más tarde. Ah, pero está bueno. ¿Y salen a las? A 8:30 con el cierre. Ah, pues sí, hacen 8 horas. Si se queda el cliente, 8:30. Pero, o sea, no tenemos como el mismo horario en como horas. Por lo menos ayer descansé y ayer cerraban a las 8, entonces sentí como un gran alivio al haber descansado. No, por lo general, siempre sábado, jueves, viernes y sábado, me quedo hasta las 8. Por eso le salen mejor las clases en la mañana. Sí, porque eso me decían que porque en la noche no, y no me salía bien. Sí, a las 8 de la noche empiezo yo la última. Ya no puede. Ajá, porque un compañero sí estaba, y creo que por lo mismo, igual. Me tocaba decirle al jefe de que le diera chance. Pero en el caso de él, porque era vendedor, sí se le permitía, ¿verdad? Que estuviera. Pero en mi caso no, porque en eso estaba como hacer el cierre. No me salía bien. No se concentra. Ajá. Bueno, let's continue. Sí se acuerdan qué están haciendo, ¿verdad? Sí, ya lo hicimos. Ya. Bueno, por lo menos. Pero la cosa es practicar. Lo preguntamos o cómo. Ajá, pero espérenme. Para que no les pase eso de que no, ya lo hicimos. Voy a mover a unos para una room y voy a mover a otros para otra room. Bye. Ya tienen nuevos compañeros. Ok. Pero háblenle al compañero, pues. Hola. Hola. Hola, hello.
Vaya. No quieren volver los compañeros. ¿Oye? No quieren volver los compañeros, les digo. Está bueno. También entertain, yes, así veo. Recreo. Man. Un recreo. Ok. Será bueno de estar viendo películas y verlas subtituladas en inglés. Subtituladas en inglés, sí. Subtituladas en español, no. No funciona. Hay quienes me dicen, teacher, yo veo las películas en inglés y subtítulos en español. Y yo, igual va a estar leyendo los subtítulos.
y no va a prestar atención a lo demás. Mi consejo, y se lo daba a José, y le he dado el consejo a Linda también, que vean caricaturas de niños pequeñitos. Dora. Pero, o sea, parece mentira, pero caricaturas de niños. Peppa Pig. Y con subtítulos, sino que full in English, van a entender contexto y van a entender las palabras y van a aprender. Ese sería mi consejo. Sí, porque los niños hablan bien diferente el español. Uh-huh. Y como decíamos ayer hablamos con Linda. ¿Cómo se llama ese idioma, Linda? Emparedado. El idioma emparedado. El emparedado. No, es el idioma Discovery. Discovery, ¿verdad? Sí. El idioma de Discovery Kids, que dicen emparedado. Hola. Sí, se me va a quedar sin carga el teléfono, ando afuera de casa y no ando el cargador por cualquier cosa. Con la lista ahí, con la asistencia, uno tiene que dar. Vaya, ahí la cosa son los minutos, ¿verdad? Pero ya es ok. No estaba de... Ok. Aquí estoy, hasta que se me descargue. Ok, excelente, para que le cuenten los minutos. Bueno, como les decía, guys, mi consejo sería ese, para que mejoren su vocabulario, pero también para su pronunciación. Es this. ¿Cómo vamos con la pronunciación de esto? ¿Ya creen que lo manejan 100%? ¡Qué silencio! Piece of cake. Más o menos. So-so. Sometimes. Not always. Yeah. Un amigo me pasó al de New York. ¿Ah? Un trabalenguas de New York. New York, ese nunca lo es. ¿Cómo es? Dice, you know New York, you need New York, you know, you need, you like, you know, you need, espérame otra vez, tal vez me logre entender. Dice, you know, you need, you like New York, you need New York, you need New York, you need New York. Tal vez puedo mandar fotos, espérame. Espérame, New York. Uh-huh. Don Twister. Let's see. Dice, you know New York. You need New York. You know you need unique New York. Uh-huh. Ese. Dice, you know New York. You need New York. You know you need unique New York. Yes. Yes. Pero parece que es una canción. Junit, necesitas. Tú conoces Nueva York. Tú necesitas Nueva York. Tú sabes que necesitas el no. Nueva York único. Unique New York. Yeah. Pero usted le va a decir very bad, 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 and it was better than the bad, very bad before. Y se va a quedar así. Booster. Wow. Pero miren. Captura porque no lo había visto. Hay uno. ¿Cuál no había visto? El de Betty. ¿Y que no es el que hemos estado practicando, pues? Yo nunca lo había visto. Qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo llevamos practicando esto? No se conecta. Es mentiroso. No se conecta dormido, la clase. Padre. Qué mentiroso. Solo para la asistencia contesta. ¿Cuánto tiempo llevamos con ese tongue twister, guys? Como una semana. Una semana. Yes. Actually, hoy es el último día de este, así que se van a ir a tomar el tiempo. Van a practicarlo primero y luego se van a tomar el tiempo. ¿En cuánto tiempo lo dice cada persona? Mi consejo es que cuando escuchen que la persona empieza a decir la primera palabra, very, ahí empiecen el cronómetro. Porque si no, va a decirle 1, 2, 3 y la persona se tarda 1 segundo, 2 segundos en escuchar que usted habló y a lo que habla ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, cuando usted escuche que empieza a decir el tongue twister, ahí empieza el cronómetro. ¿Me comprenden? Copiado. Ok. So remember, it's very butter, bit of butter, but the butter, very bad was bitter. So very butter, better butter, and it was better than the butter, very bad before. Con música en fondo. Very butter, bit of butter. Ah, ok, no. A ver, con ritmo, eso.
Ya es viernes. Ya está rapeando. It's Friday. Eso significa que a partir de mañana trabajo presencial. Trabajo los sábados y los domingos, así que tengo libre las noches. ¿Ustedes también? Sí, hombre. Toda la vida. That's the time that I have free time. That's my only time. Anyways, so vamos a practicar y vamos a tomar el tiempo. Ahora sí vamos a tomar tiempo a ver quién nos dice menos tiempo. Y bien dicho, porque no se trata de decirlo breve. Ya, teacher, ya lo dije. No. Bien dicho, ¿ok? Yes. Yes. Ok, háblenme, porque como ustedes no me entienden. Ya, Wendy, ya está ready, ya está en el puesto. Ya. Asaltar un banco Son malos. Ay, no.
Va, yo lo dije en 5 segundos, ya, soy recio. Ah, yo no tengo 4. Yo lo dije en 4. Yo no tengo el cronómetro en la mano. Dale, no, aquí tengo la mano. No, Cristian se lo va a tomar. Pero dele, porque voy a entrar ahorita. ¿Para dónde le damos? No, díganlo, porque voy a entrar. Ah, pues dale, Linda. Toca ahí. Vaya. Very bad at being better. But the better, very better was better. So very bad at being better. And it was better than the better, very bad before. Oh. Al inicio. No sé. Vamos. ¿Por qué? No sé. Very bad. Vamos a decirlo conmigo. Very bad. Very bad. A bit of butter. A bit of butter. A bit of butter. But the butter, very bad. But the butter, very bad. Was bitter. Was bitter. ¿Por qué le estás? Linda, ¿qué le pasa? Le ganó la risa. Was bitter. Uy. Oh. So very bad. Todos creo que fracasan cuando la Miss entra. Ya sé, ¿qué pasa? Por el modo, se pusieron nerviosos. Ya Linda se apagó el micrófono. Ya la imagino cómo va a estar riendo. No, ya no. De verdad, sí lo apagó. Sí lo había apagado, pero ya lo encendió. Vaya. Ah, pues me voy, pues, para que no fracase. No, de él enseño, pues. ¿Verdad que no puse el cronómetro? Salgo de aquella break room y son jijiji, jajaja. Entro a ese break room, jijiji, jajaja. Es que vamos compitiendo y vamos. Ay, no. Pero acuérdense que no solo es el tiempo, también es decirlo bien, porque acabo de venir del otro break room y me dijeron una cosa y yo, ¿qué? Y todos los demás, ajá, ajá, tanto tiempo. Nadie le corrigió a la compañera. Vaya, démoslo otra vez, vaya, pero con cronómetro. Démelo. Pero bien dicho, ¿verdad? Démelo, hola, démelo. Janet. Soy. Ya, me avisan. Gómez, lleva el tiempo. Vaya. Gómez. Uno, dos, tres. Very bad at bitter butter, but the butter very bad was bitter, so very bad at bitter butter, and it was better than the butter very bad before. Wow, good pronunciation, very good. 826. Eso. Buenas. Buenas. Hay pan. Hay pan. Con cafecito. Ya, con el coffee. Ya, con el coffee. No, yo necesito un montón de loratadina y de la medicina que me recomendó Kat, Janet, porque no sé si se nota.
Bueno, le está ayudando. ¿Cómo? No, hombre, pero es que no la Yanet no le tenga fe. No la he comprado todavía. ¡Ey, niño! ¡Qué mala onda, va! ¿Qué que, dijo? Que vamos a ver abusivo. Que no dijo? Le tenga fe, dice. No le tenga fe. Decirle, Cristian. No compré ese marihuana, hombre. Marihuana, cómprese. Pero solo el marihuanol, ¿verdad? Sí, es como él lo prueba, dice. No, son calidad los marihuanos, les quita de todo tipo, o sea, de dolores. Eso es para todo, o sea, es el remedio, sí, del siglo. Pero COVID, para dolor, agarre, para el COVID, para agarraba un poco de marihuana así. El unta naranja. Es el perfecto para el COVID, excelente. Remedio mejor no existe para el COVID. Y un peso le va a costar. Devuelve el olor. Cabal, ahí está. Qué vacuna ni qué nada. Después de la vacuna voy a agarrar un poco y así, ¡pla! Y no me va a dar efectos. Okay, no es la guys. Vacuna, dice el marihuana. Let's go with the attendance. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. I'm here. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Vladimir Acenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Se me durmió. ¿Qué pasó? Eso, güey. Van a la cámara. ¿Cuándo lista? También. Ah, ok. Jorge Antonio Córdoba Ramírez, se desconectó ya. Yes. José David Arias Hernández, José Roberto Gómez. Present. Linda Caterina Acuña Ramos. Linda Caterina Acuña Ramos. I'm here. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio, Manuel Asensio Chocón Flamenco. Present. Okay. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. Ya en el trabajo, William Alexander Cruz Romero. No está, ok. Very good, guys. Entonces me quedo hoy con Linda, and I will see you guys on Monday. Pasen un buen fin de semana. Have a good weekend. Yay. Con Janet. Ah. Con Lourdes. Sorry. Ajá, con Lourdes. Janet. A ella le gusta que le digan Janet. Bye. Siempre, sí, 79, lo vamos a ir. Sí, vamos, pues, chele, lo vemos. Bye. Bye, Wendy. Ok, hi, Lourdes. Hi, Janet, perdón. Janet. Sorry. Ya, sus compañeros me dejaron allá traumada con Lourdes. Como le dicen, ¿por qué la molestan tanto, Janet? Ay, Cris, Linda, no sé. Ese niño, como que no es normal. mi mami, como que me puso Lourdes como por una mejor amiga de ella, ¿verdad? Pero es como que ya no se lleva con ella, como para que me pusiese, ¿no? ¿Ya no se lleva con ella? Ah, entonces... Mejor el nombre de una tía o de un familiar, ¿verdad? Porque ni modo. Ajá, porque Janet es de una tía. Ah, ok. Pero Lourdes está bien. A mí me gusta ese nombre, Lourdes. Pero, o sea, depende de cada quien. Por ejemplo, a mí mi segundo nombre no me... O sea, sí me gusta, pero no me gusta que me llamen por ese nombre. Que es Guadalupe. Entonces yo siento que es como bien fuerte. Pesado, ajá. Ajá, yo lo siento bien pesado, Guadalupe. Incluso cuando la gente me dice Lupita o Lupe, para mí es como, no, ni siquiera pienso que me llamo así. Prefiero Diana. Ay, bueno, Diana is better. Ajá. Suena más bonito. Más como, ajá. Y por eso dije, como, Janet, vaya mi hijo es Christopher. A mí me gusta Christopher. Y Antonio, porque al papá le gusta, sí. Pero a él le gustan los dos nombres, pero le gusta que me le diga más Christopher. O Chris. Ajá, Chris. Ah, que es más que es corto, Cris. Yes. Bueno, Janet, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué preguntas tiene? ¿Cómo podríamos ayudarle en este momento? En la clase. Ajá. No, de las preguntas de la vida no le puedo resolver. Todavía yo me cuestiono cosas mías. No, creo que ahorita
no, creo que no me cuesta. Bueno, hay cosas que sí, pero como las palabras, creo que de las palabras que a veces usted nos pone como en negro. Uh-huh. Ajá, como que un poquito, como la pronunciación. Las que están en las conversaciones como en negro. Ajá, cabal. Ah, pero bueno, eso es como ir practicando poco a poco, ¿verdad? Todas ellas. Y ahí con la pronunciación, por ejemplo, esto de los tongue twisters ayuda bastante. No sé cómo lleva el tongue twister usted ahorita. Oh, bueno, creo que la escuché, ¿verdad? Ah, del very bad. Ajá. Ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ah, sí, lo que pasa es que usted una vez se lo puso como, podría como escucharse. ¿Cómo? ¿Cómo se...? Que nos puso una vez el cómo se podría como escuchar a la manera de nuestra pronunciación. Ah, escrito, la escritura, ajá, de la pronunciación. Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Entonces, eso creo que también me ha ayudado como un montón porque lo tengo así. Ah, ok. Sí, porque ajá, eso ayuda para relacionar como nosotros lo veríamos. Porque así como decían los compañeros, teacher, pero las vocales no se pronuncian como están, se pronuncian de otra manera. Ajá, porque es que creo que también uno se habían confundido, porque creo que en la butter, ellos lo habían escrito con butter. Mm-mm. Entonces como que me confundía. Esa vez le dije, no, pero la teacher no se había puesto que era butter. Pero a bit of butter, butter. Ajá, y ellos decían butter. Butter, a bit of butter. No. Ajá, nada. ¿Verdad? No. Pero es que a veces yo siento que no me están poniendo atención. Ellos se confunden. Miren, y antes el grupo, ¿cómo era? Es que yo siento que este grupo, o sea, yo no siento que sea mi culpa porque desde el inicio no se querían conectar. Siento que es como muy irresponsable. Bueno, por lo menos yo trabajo con Gómez. Entonces estaba otra compañera, pero ella por el embarazo era como que, o sea, al final dijo de que ya no se iba a conectar por lo mismo, ¿verdad? Porque éramos tres. Pero ella fue consciente y habló con la persona y dijo que ella no se iba a conectar. Nosotros hablamos con Gómez, vaya, nosotros hay que ser responsables y con nosotros, uh-huh, porque son cosas de la empresa y quieras o no, pues a la larga nosotros nos va a ayudar, por lo menos en el caso de nosotros que estamos en Gran Vía, sí siento que nos ayuda un montón esto. Porque a ustedes le llegan clientes que hablan inglés. Ah, inglés, sí, le digo, yo quiero aprender francés porque escucho un acento francés que se escucha bien bonito. Sí, sí, pero el francés, uff, yo he intentado, pero sí, es difícil. El otro es que es como ruso, porque a veces no llegan clientes así, ruso. ¿De verdad? Es como, sí, o sea, es como que hablan como el español, uh-huh, pero han viajado, no sé, pero sí hablan ruso. Uh-huh. Pero me dice una prima, pero el ruso es bien como complicado y raro. La escritura creo que también es diferente. Ajá, entonces, no, y nosotros creemos, por eso que le digo yo, por lo menos a nosotros sí nos ayuda un montón, le digo, y ser responsables, porque, o sea, eso de que hay días que sí me conecto y este, no, siento que como que voy perdiendo, así como la secuencia de la clase, vaya, el compañero del ¿cómo se llama? Del trabalengua. Sí, ¿qué dices? No, ay, teacher, no. Primera vez que lo veo yo, ¿qué? No. Ajá, y todo el mundo se empieza a reír, le dicen, bueno, solo se conecta ya por la asistencia, dijeron. Ah, yo le dije, porque él me molesta. Cristian, yes, I know. Y, o sea, yo siento, por ejemplo, usted y Robert son bastante responsables. Wendy también es bastante responsable. Y Linda también se conecta. De los más responsables. Linda se conecta siempre. Entonces, a veces no me enciende el micrófono y la cámara, pues nadie me quiere encender la cámara. Pero sí se conecta siempre. Mire las fachas. No, mire mis fachas. O sea, mire mis fachas. Y la cara todavía no se despierta, es como, hola. No se despierta. Ay, pero a mí nunca me han visto así. Su compañero. Ah, lo hace por sus compañeros. Ah, pues sí, niña. Usted la han visto más producida. Ajá, entonces como que ya la presentación y todo es bien diferente. No, yo no, esta es mi cara siempre, always. Ni siquiera me maquillo porque me dan alergia a los maquillajes. Así no, que. So this is my face all the time. Lo que puede mejorar es que los ojos se me abren un poquito más, porque ahorita todavía están como queremos dormir. Es que levanto temprano. Yeah, me levanto temprano, me levanto a las 5:30 y me acuesto a las 11. Porque termino clases a las 10:30 en la noche. 5:30, como a las 12 creo que me duermo. Really? Yo a las 11, porque a las 10:30 termino clase.
Nada más termino clase, salgo corriendo a lavarme los dientes y hacer todo, todo, todo. Para las 11 ya estar en cama. Es difícil, yes. Pero bueno, hasta el momento yo veo que usted va progresando bien, Janet. Nada más, tal vez, más práctica aparte. Pero lo que he escuchado está bien. A ver si sigue el grupo. No sé si va a seguir este grupo porque se ha visto bien complicada la asistencia. Así que de seguir, pues le motivó a que continúe en clases. Y si no siguiera el grupo, pues inscríbase en otro horario o usted escríbales a Inglés Corporativo y dígales cómo podría ser para estar en otro grupo para que no pierda. Incluso hay grupos... Ay, pero es que usted trabaja en la tarde, ¿verdad? Sí, tendría que ser un grupo de la mañana, a fuerza. Sí, a fuerza. Pero yo siento que en el caso de que me dice de por las personas que no han cumplido con su asistencia, siento que sería como bien injusto que no siguieran con el grupo. Sí, lo que pasa es que hay un problema, que como estas son becas, entonces el INSAFORP, por ejemplo, el de ustedes era un permiso especial, porque los grupos se nos permiten mínimo de 20 personas y a ustedes se les había permitido de 14, pero así como requisito especial porque lo habían pedido de Sportline, que sí que todos se iban a conectar, un grupo cerrado, pero no se conectaron. Entonces el INSAFOR puede decir como, ajá, ¿verdad? Entonces ubiquemos a esta gente en otros horarios porque no se puede mantener la beca. Entonces yo digo que lo que probablemente hagan es abrir un grupo abierto que sea de diferentes empresas, no solo de Sportline, para que sí se conecten las personas que se quieran conectar. Así que solo manténgase pendiente, usted escriba al Inglés Corporativo y diga, mire, yo sí quiero, estoy muy interesada en las clases y pues no quisiera que porque mis compañeros ya no quieren seguir estudiando, yo tampoco perder eso, ¿verdad? Entonces, porque a usted le conviene y a Robert también le conviene, ¿verdad? Entonces, que si los pueden meter en algún grupo y a ver qué opciones les dan ellos para que no pierdan la beca. Sí, porque siento que, bueno, antes éramos 18. Uh-huh. Bueno, 17. Ajá, 17 éramos antes. Sí, ahora les dieron permiso de 14 y de 14 se me conectan 7, 8. O sea, y algunos que ya ve que se conectan solo por la asistencia, ni siquiera, y también eso, porque si a mí me llegaran a auditar, porque los videos quedan por algo, si me llegaran a auditar, uh-huh, me dirían, ¿verdad? Porque no encienden cámara y todas esas cosas. Por ejemplo, mire, quiero ver, sí, son 14, y de repente se conecta Gerardo, de repente no, de repente se conecta William, de repente no, y así vamos, pero bueno. Así que coméntenles ustedes su caso, a ver qué le pueden ayudar para que no la dejen sin clases, igual Robert. Los dos escriban y comenten el caso. Yo lo voy a decir ahí. Porque igual con nosotros habló de la de recursos humanos y nos dijo esto de que era como que lo tomáramos pues como muy en cuenta esto, que fuéramos responsables. Por eso varios me dicen a mí, estamos obligados, teacher, porque... Como no obligados, cada quien, o sea, yo siento que cada quien se tiene que... Pero conseguir. Como en este curso se inscribieron y como nos estaban conectando, porque la primera clase fueron 4 o 5 personas. Entonces ahí cayó auditoría y le llamaron, creo, a recursos humanos y de recursos humanos le hablaron a las personas que no se conectaban. Y por eso es que ahora se conectan más. Pero por eso le digo, cada quien tiene que ser consciente con su responsabilidad. Correcto. Y además que yo les digo, estas personas ven cómo aprender inglés algo a corto plazo. O sea, como, ay, me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Ay, tengo que hacer esto y lo otro. Pero cuando ya uno trabaja, se da cuenta de cómo valió la pena. Porque, por ejemplo, si se van para Estados Unidos, si usted no sabe hablar inglés y se va para Estados Unidos, va a trabajar el doble que una persona que habla inglés y va a ganar menos. Y esas personas se levantan a las 3 de la mañana para ir a trabajar. A las 3 ya están trabajando. Entonces es bien pesado. En cambio, imagínese, usted se sacrifica unos años levantándose a las 5 o 6 de la mañana para estudiar. Después tiene que viajar o le sale una oportunidad de estar allá. Bien fácil. Trabaja tranquila y ganas el doble de los que no hablan inglés. Ajá. Uh-huh.
Porque entonces, fíjate que igual con mi hermana estamos que ella se iba a inscribir también con lo del INSEPOR, pero no sé qué problema fue lo que tuvo y ya no siguió con la clase. Sí, pero porque era como aparte. Ah, ok, era otro. Sí, porque aprender inglés, yo siento que la gente no, por ejemplo, a mí no me gustaba. Yo odiaba el inglés con mi corazón, lo odiaba. Pero poco a poco le fui encontrando. Y esto me ha dado oportunidades. Claro, como me está dando de comer ahora, en una época que casi no hay trabajos. Y sí, también me dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos un año. Legal. Entonces, eso es otra cosa, que si usted habla inglés, a veces salen oportunidades de irse para, por temporadas, como para trabajar, legalmente pues, por temporadas como para trabajar en agricultura, trabajar en esto y en otro. Pero usualmente sí piden un nivel de inglés. Entonces, se pierden las oportunidades por no saber inglés. La verdad que sí, porque igual, o sea, uno busca en otro trabajo y le aparece como que tiene que tener como inglés. También aquí. Sí, ajá. Uh-huh. Ajá. Hay muchas oportunidades como la mía de trabajar desde casa, pero necesita hablar inglés. Uh-huh. Exacto. So, bueno, le motivo entonces, Janet, a que siga en clases, que les pregunte a los de corporativo cómo puede hacer si el grupo se llegara a cerrar, para que ellos le indiquen cómo puede seguir en clase, para que no pierda eso. Está bien, muchas gracias. Ok, un gusto, Janet. Gracias. See you on Monday. Bye bye.